te deja este último partido, esta última victoria? ¿Cómo se te queda el cuerpo ya con a la hora de echar el persianazo a la temporada? Cerrojo. Bueno, el partido tampoco hay mucho que comentar. Contentos por haber ganado y bueno, pues por lo menos, pues bueno, tener lo que les decía yo, echarnos un chupito por lo menos, ¿no? A final de temporada. Pero por otro lado, pues bueno, una sensación agridulce, porque bueno, la temporada ha sido dura en el sentido de resultados, de clasificación. Muy dura en cuanto a las lesiones del último semestre y en ese sentido pues agria, muy agria. Y dulce en el sentido de que bueno, pues al final de lo que se trataba era de aprovechar el tiempo, de ver a los jugadores, de medirlos, de testarlos, de ver el progreso de cada uno de ellos. Hemos podido ver cómo algunos mejoran, hemos podido ver cómo algunos pueden con la categoría, hemos podido ver cómo algunos les cuesta, cómo algunos todavía no están. Y entonces, pues bueno, pues el test ha sido verdadero, ha sido real, ha sido con fuego real y lo hemos pagado, sufrido y disfrutado. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, cerrar el año y nada, y punto. Para ti a nivel particular ha sido duro encontrarte en el análisis de los partidos muchas veces con partidos muy parecidos y tener que transmitir un mensaje en cierta medida repetitivo de que estamos aquí para promocionar, para hacer futbolistas, para que crezcan. ¿Ha sido difícil tener que convivir con este mensaje durante muchos meses del año? Hombre, no es muy difícil porque es la verdad. Pues al ser la verdad no es tan difícil. Y es el mismo mensaje que dábamos el año pasado. Y es el mismo mensaje que dábamos hace 2 años y hace 3 años. Es que es el mismo. Eso no quita para que ese mismo mensaje en el fondo igual nos haya perjudicado un poco, ¿no? Porque quizás, no sé si perjudicar o no, pero es que es la verdad. Entonces, al ser la verdad, uno no siente esa presión, esa necesidad, esa urgencia inmediata de dar ese plus más que nos ha faltado en muchos partidos, al final de los minutos, de apretarnos más, de juntarnos más, de defender qué es lo que más cuesta, de asegurar un resultado más en un momento dado. Y eso nos ha penalizado a la hora de sujetar, de agarrar partidos. Pero es que es el mensaje, y el mensaje que daremos, lo que se dará el año que viene, pues será ese. Formar, progresar y pensar en los jugadores antes que en el propio equipo. Entonces, los que veníais el año pasado, que de los que estáis aquí, no sé si venía uno que recuerde, pues se recordará que era muy repetitivo, que decía lo mismo. No te voy a preguntar qué vas a hacer el año que viene. Ya se te ha preguntado mucho últimamente y tu respuesta ha sido un poco crítica en ocasiones a expensas de la reunión que tienes que mantener un poco para aclarar el futuro, pero ¿en qué medida sobre lo que vas a hacer el año que viene pesa el hecho de tener que empezar? No sé si un proyecto de cero es mucho decir, pero sí con muchísimas caras nuevas. Es evidente que el Bilbao Athletic del año que viene va a tener en cuenta jugadores de muchísimas caras nuevas con respecto a este año. Cero pesa. Cero. ¿Cómo vas a recordar esta temporada dentro de unos años? ¿Cuándo eches la vista atrás? Pues a ver, pasa que al final uno llega un momento en que lo que les decimos a los chavales es la vida, y la vida es dura, y la vida es bonita, y la vida es, y más para chavales de estos, o para los que tenemos la suerte o la fortuna de hacer cosas, algo que nos gusta. Entonces, evidentemente, no es todo un camino recto, no es todo de color de rosas, pero la recordaremos, no sé si con gusto, pero seguro que sí, porque luego veremos a muchos de ellos y entonces os podremos decir, ¿veis cómo aquello sirvió para algo? ¿Y veis cómo el año que viene, que veremos a algunos de estos dando un nivel? Decías que sí, que apuntaban. Y estoy seguro que no me voy a equivocar. Que ayer dije que había alguno por línea que podía aspirar a cosas chulas. Y estoy convencido de que lo que han hecho algunos de ellos este año en el equipo en el que estábamos, para mí tiene mucho mérito. Para mí. Y otros pues no han podido. Tampoco pasa nada. Entonces, en ese sentido, creo que repito, es que estamos para ello. Entonces la recordaremos porque luego ha sido dura, pero aguantar como hemos aguantado en muchos momentos que no es tan fácil, porque no es tan fácil, y pues bueno, los jugadores en ese sentido también han puesto mucho, mucho de su parte. O sea, jugar todos los días como si no has perdido el día anterior, que el que ha jugado fútbol, el que ha hecho deporte, es que te desgasta mucho estar tan abajo, tener pocas opciones, más de lo mismo, pues desgasta. Y en ese sentido, pues bueno, el equipo se ha desgastado al máximo, pues la verdad que la resistencia que ha tenido en ese sentido como grupo, pues es digna de mirar. Si mañana te llama Ernesto Valverde y te dice, ¿qué chavales me llevo para la pretemporada?
esto les conoce a todos más que de sobra. Conoce. Este es donde estés en el semestre que viene, que no te voy a preguntar por eso. Cuando veas que 5 o 6 jugadores de los que has tenido este año tú, algunos están en primera, otros en segunda división, disputando, me imagino que valdrá por los malos momentos que haya habido este año. Bueno, es por mí, pero también sobre todo porque el hecho de trabajar, conectas con ellos, tienes cierta complicidad con ellos y la relación que tenemos es bastante directa y bastante plena, ¿no? En el sentido de que, bueno, tenemos mucha confianza y bueno, más. Pero eso ya es un tema ya ahora ya más de decir, bueno, profesional, por supuesto, ojalá les vaya a todos bien, pero además tenemos una relación con, pues bueno, con igual con los más veteranos más, que tienen más confianza igual conmigo, pero la verdad que el año en ese sentido ha sido estupendo y nos alegramos mucho por ellos. A nivel deportivo sí, pero sobre todo a nivel personal, porque, repito, son chicos que merecen la pena y yo creo que, aun perdiendo, creo que han sabido perder, hemos sabido perder, y eso también es un buen entrenamiento. No nos ha llegado. En la vida muchas veces no consigues lo que quieres. Muchas veces el tema es que bueno, pues que va a haber nuevas oportunidades, va a haber y hay momentos muy buenos y toda alegría como el año pasado. Y este año, pues, no perdemos la perspectiva, pero no hemos tenido tantas alegrías en ese sentido. Pero tenemos que aprender. Como decías al comienzo de temporada, querías que este equipo enganchara a la afición. Al principio fueron 9.000, 10.000, incluso 11.000. Este terminó 500 en la sesión. No sé si tienes alguna lectura sobre el comportamiento de la afición que se ha comportado de una manera tanto resultadista, me da la impresión. Sí, evidentemente. Y es que todas las miradas que hemos tenido, que he tenido que responder yo, han sido resultadistas. Clasificación, no ganamos, y es casi así la verdad. Fuera de aquí nos valoraban, joder, Juan, estos tíos, joder, cómo, qué jugadores tienen, joder, qué futuro tienen. Algunos te veían así, desde un poco más lejos, y nosotros estamos obcecados con el resultado. Evidentemente, también ya es segunda división A, muy profesional todo, y aquí hay pocas bromas y pocas risas. Y evidentemente, pues por eso nos ha costado tantos. Nos han puesto en nuestro sitio a nivel de resultados. Pero, repito, es que un filial no tiene una afición, o sea, es verdad que ha habido, no diría 500, porque creo que ha habido más fieles a lo largo del año, yo diría 4.000 o 5.000 fieles ha habido todos los años, y es de agradecer a toda esa gente que ha venido a disfrutar en muchos días, porque han disfrutado hasta del partido, de que hemos estado a punto y siempre les dejábamos ahí con, nunca llegaba a ese chorro final. Pero por lo demás, oye, pues hay 4.000, 5.000 y tampoco le damos más vueltas, ¿no? Han venido a ver jugadores, los han visto, han venido a ver partidos, han visto rivales. Yo creo que en ese sentido, pues nos ha faltado sí, algo más de resultados, porque quieras o no, esto es un juego también de ganar. Y en ese sentido no hemos estado bien y hemos estado muy en el día a día cerquita, pero lo que dije ayer, pero luego en el general pues, nos ha costado un mundo. Se veía que no. ¿Hay fecha ya para la reunión? Buah, déjanos descansar hoy, mañana, que podamos tener una cena a gusto por fin todos y sin que estén ellos, que nadie les apriete, que les diga que el domingo que viene hay partido y nosotros también que nos podamos pues, echar una cerveza a gusto hoy por lo menos. ¿Supone algo especial para ti el hecho de que Marrané no haya podido jugar hoy, de que cuando salga al campo Óscar le dé el brazalete de capitán, demuestra un poco lo que es el vestuario, lo que supone el jugador? Son muy majos, son muy buena gente, de verdad os lo digo. Y muchos de ellos, pues no parece la edad que tienen. Algunos, 19-20 años, tienen 19-20 años y algunos hasta parece que tienen un año menos o dos. Pero la mayoría son sí. Merecen la pena y saben lo que es un equipo y son detallistas y están. Y luego, pues en ese sentido, pues Ego, el año que ha tenido no ha sido nada fácil para él, para otro, pues para él todavía peor que otros, no ha podido jugar. Y bueno, pues por lo menos, aunque sea a nivel moral o afectivo, pues bueno, pues un pequeño alegrón y bueno, que haya podido jugar. Y encima los tres balones que ha tocado, los ha tocado bien. Y bueno, pues, pero sí, la verdad que en ese sentido los jugadores sí han sabido resistir y pasar malos momentos y pasar momentos también tensos de unos y otros. Y la verdad que los han llevado, pues, para como ha ido el año, maravilloso. Lo han hecho de manera... Maravilloso, es decir. ¿Los jugadores han hecho un máster en el jugador? También, yo creo que también. En algunas cosas hemos aprobado y en otras pues no hemos estado tan acertados como el equipo, eso está claro. Por ejemplo, en tiro penaltis. Joder.
Vaya tela. Vaya tela. Muy bien, gracias. Venga, Agus.